semilla del sufrimiento. Hoy se predica un evangelio extraño y raro. El evangelio que se predica hoy día no es un evangelio netamente bíblico, porque le han enseñado a muchas personas que el servirle al Señor es un jardín de rosas, que el servirle al Señor es como si tú estás dentro de un vacuum y que nada te va a suceder. La pregunta que nos hacemos, ¿por qué el Señor permite que su pueblo padezca, tenga a veces sufrimiento, circunstancias dolorosas? Hay gente que no entiende este lenguaje. Para usted entender el lenguaje del sufrimiento, tiene que entender la palabra del Señor. Y es importante, hermano, que usted entienda, porque una vez que usted conoce este lenguaje, ¿por qué Dios permite que el hombre y la mujer de Dios pase momentos duros de sufrimiento, mientras que el impío vive una vida completamente, hermano, aparentemente sin ningún tipo de problema? Bueno, vamos a comenzar por ese verso que hemos leído, porque queremos ir por la palabra de Dios para que usted vea, para que usted aprenda ese lenguaje. Mire la palabra que hemos leído en 1 de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó, o sea, Dios nos llamó a nosotros, alabanza en nombre del Señor, a su gloria. Pero ¿cuál es el requisito entonces, hasta cierto punto, para nosotros ser llamados a su gloria, a la persona total y absoluta de Él? Dice la palabra, mire esto. En Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, nótese, tenemos que padecer un poco. Jesús dijo: Padre, están en este mundo, pero no son de este mundo, como yo tampoco soy de este mundo. Nótese que después que padecemos un poco, y ese padecimiento a veces, hermano, es doloroso, entendemos que es doloroso, sigue diciendo, mire esto, el mismo os perfeccione. Primero, el sufrimiento perfecciona. El sufrimiento te va perfeccionando a ti día a día. Alabanza en nombre del Señor, entre otras cosas que le quiero mencionar, porque Dios anda buscando que tú y yo nos perfeccionemos cada día más en Él. Luego añade y dice, mire esto, afirme. El sufrimiento afirma a uno. Usted ve mucha gente en las iglesias, hermano, que no pueden soportar nada, porque no han pasado por este proceso. Alabanza en nombre del Señor. Tercero, sigue diciendo, fortalezca. El sufrimiento te fortalece, es como una vitamina, como una pastilla. Tú te vas perfeccionando, tú te vas afirmando y tú te vas perfeccionando a través de este, del sufrimiento que Dios permite en nuestra vida. Y luego añade, y establezca, te establece. O sea que tú comienzas a ser otra persona, porque el sufrimiento es una medicina. Alabanza en nombre del Señor. Eso es importante, hermanos, que entendamos estos principios. Ya sabemos que el sufrimiento, hermanos amados, mire esto, te perfecciona, te afirma, te fortalece y te establece a ti. Aquí no es tiempo para estar llorando, para estar quejándose, para estar viviendo, hermanos amados, una vida completamente arruinada. Aquí lo único que hay que hacer es entender el lenguaje del Espíritu Santo de Dios. Vaya conmigo a Éxodos, libro de Éxodos, capítulo 1, verso 12. Éxodos 1, 12. Mire la palabra del Señor. Una vez que usted aprende, hermano, lo que la palabra de Dios nos enseña, sabemos entonces que en Cristo somos más que victoriosos. Alabanza en nombre de Dios. Libro de Éxodo, capítulo 1, versículo número 12. Mire la palabra del Señor para que usted se afirme. Mire ahí la palabra del Señor. Pero cuanto más
los oprimían, esto está hablando del pueblo de Dios en Israel, mientras más los oprimían, mire la palabra del Señor, tanto más se multiplicaban. Mire, el padecimiento te multiplica a ti. Multiplica tus habilidades, multiplica tu acercamiento al Señor, multiplica tus bendiciones. Ahora mira esto, sigue diciendo, y crecían. El sufrimiento te hace crecer. Te hace crecer como persona. Te hace crecer como individuo. Te hace crecer como creyente. Se da cuenta que esto es un proceso, hermano, medicinal, invisiblemente hablando. Ahora, note que sigue diciendo, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque el sufrimiento te hace crecer, ¿ok? Y causa temor en otros. ¿Por qué razón? Primero de Pedro 5, como acabo de leer, Dios comienza a perfeccionarte, a afirmarte, y tú comienzas a crecer como persona, como individuo, ¿ok? Aquí hay muchos cristianos plásticos. Dios no quiere cristianos plásticos para nada. Cristiano que cualquier cosita, cristiano entre comillas y con C minúscula, cristiano que cualquier cosita se derriten como mantequilla en el fuego. Dios no quiere esa gente. Dios quiere gente afirmada, perfeccionada, hermanos amados, ahí de crecimiento, y que lo que venga, venga, porque sabemos que son cosas que Dios permite. Dios no quiere llorones en las iglesias. Quiere gente que sepa y confiar. Dice, saber esto, dijo el Señor claramente. En el mundo tendréis aflicción. Pero añadió una cosa, pero confiad, confiad, porque yo he vencido el mundo. Gente que por cualquier cosita, pastor, estoy esto y lo otro, usted no sabe lo que estoy pasando, afírmese, lea la palabra y comience a crecer. Permita que ese sufrimiento sea la medicina que Dios está permitiendo en su vida, para un crecimiento y llevarlo a lugares más altos. El sufrimiento se puede ver negativo, se tiene que ver positivo. Vaya a 2 Corintios conmigo, 12. 2 Corintios, mire la palabra del Señor. 2 Corintios, mire, capítulo 12, verso 7. 2 Corintios, capítulo 12. Verso 7, alabanza en nombre del Señor, en adelante, del 7 al 10, ¿ok? 2 Corintios capítulo 12, verso 7 al 10, mire esto, para Dios poder usarte a ti, ¿ok? En niveles altos, tú tienes que pasar por lo que el maestro pasó. Tú y yo no somos mejor que el Señor, créemelo. Ahora mira la palabra del Señor, 2 Corintios 12, verso 7 en adelante. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. ¿Saben? Dios quiere matar tu orgullo. El sufrimiento es el veneno contra el orgullo. El orgullo te lleva a lugares que Dios no se agrada. Y el revólver que Dios usa para matar el orgullo es el sufrimiento. Ahora mira esto, dice la palabra del Señor. Me fue dado, ¿ok? ¿Me fue dado qué? Dice la palabra, un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enastezca de sobremanera, para que no me crea grande, poderoso. Dios me dio a mí una situación que me hacía sufrir. Un mensajero de Satanás que me abofeteaba. Cada vez que yo quería hacerme el grande, el poderoso, Jehová rápidamente me ponía ese sufrir. Ahora nótese, sigue diciendo la palabra del Señor. Es importante que usted entienda esto. Respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor para que lo quite de mí. Pablo era un hombre que Dios usaba levantando muertos,
lo usaba en sanidades, en milagros. Dice que Dios hacía milagros extraordinarios por la mano de Pablo. Pero Dios tenía que mantenerlo en un nivel. Y la única manera de Dios mantener a ti en ese nivel es permitiendo circunstancias adversas donde Él está en control. Ahora, nótese que sigue diciendo, le oré al Señor 3 veces para que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, de mi gracia, porque mi poder, mire esto, mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Quiere ver el poder de Dios? Se perfecciona en la debilidad. Cuando pasamos por flaqueza y decimos, yo no puedo por mí mismo, esta circunstancia me ha doblegado. Por eso es que hay gente, hermano, que muchas veces están sufriendo mucho, demasiado, por decirlo así, porque todavía no han matado su carácter, su orgullo. Y Dios no puede usar personas con esos elementos. Alabanza en nombre del Señor. Así que el sufrimiento te hace crecer, te perfecciona, te afirma, te multiplica. ¿Ok? Y Dios nos pasa a nosotros por ese camino para que nosotros podamos ver lo que nosotros pensamos que no tenemos, pero que tenemos dentro de nosotros. Vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio, libro de Deuteronomio capítulo 8, alabanza en nombre del Señor. Y vamos a mirar el verso número 2. Deuteronomio 8, 2. Alabanza en nombre del Señor. Y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto. Primero, para afligirte. A nadie nos gusta la aflicción. Dios usa muchos métodos de aflicción. Mire, este camino que te ha traído, el camino de creyente, desde que te convertiste a Él, para afligirte. Mire esto, para probarte. ¿Ok? 3, para saber lo que había en tu corazón. Porque usted tiene cosas escondidas en su corazón que Dios tiene que extirpar de ahí. ¿Ve? Entonces Dios usa el sufrimiento, te aflige, te pasa por ese camino doloroso y tú no puedes entender porque tu mente no está capacitada espiritualmente hablando para entender hasta que vayas a la revelación del Señor, la palabra del Señor. Y sigue diciendo, mire esto, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no su mandamiento. Para saber si verdaderamente tú eres lo que tú dices que tú eres. Porque entonces yo le sirvo al Señor, yo amo a Dios, vamos a ver si es cierto. Y te pasa por ese camino doloroso de angustia, te aflige. Entonces, ¿qué sucede? Tú comienzas a conocerte tú mismo, que tú no eres quien tú crees que tú eras. Tienes cosas dentro de ti que Dios no se agrada. Y por eso es que no prospera. Y Dios usa ese método. Es una operación que te permite pasar por momentos que nadie puede hacer nada por ti. Porque cuando Jehová pone la mano, no hay nadie que la pueda quitar. Jehová no es sadista. ¿Qué es realmente, hermano, un sadista? Bueno, un sadista es una persona que se complace de placeres. ¿Ve? Jehová no es un masoquista, tampoco, que es una persona que le gusta sufrir y hacer sufrir a otros. Jehová no es así, pero él sabe que el sufrimiento es la escalera para que tú te encuentres contigo mismo y para que saques dentro de ti el orgullo, la vanidad, las cosas que no te han permitido crecer a ti jamás, porque estás cubierto con una vestimenta de cristiano, pero dentro hay cosas que tienes que sacar.
Y el sufrimiento viene por medidas. Dios sabe, hermanos amados, como el médico, que cuando te da una receta, te dice exactamente cuántos tienes que tomar o no. Así hace el Señor con nosotros, nos va purificando, nos va, hermanos amados, porque a veces en el sufrimiento el carácter sale hacia afuera. Vaya conmigo al libro de Job, capítulo 1. Libro de Job, capítulo 1. Alabanza en nombre del Señor. Vamos a mirar los versos 8 al 12. Job, capítulo 1. Verso 8 al 12. Mire la palabra del Señor. Usted tiene que leer la Biblia. Usted no puede estar escuchando un mensaje donde el pastor ni la Biblia cita. Porque entonces el que está hablando es el pastor, no el Señor. Y la palabra es la voz de Jehová. Y si un pastor está predicando sin citar la Biblia, está predicando él solo, no el Señor. Porque cuando la palabra es citada, usted no habla, habla él. Job capítulo 1, versículo número 8 al 12. Mire la palabra del Señor. Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondió Satanás a Jehová, dijo: ¿Acaso teme Job a Dios en balde? ¿No le ha acercado alrededor a él, a su casa, a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos, ha dado bendición? Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. ¿Se da cuenta? La bendición viene de Jehová. Dice que Job era varón recto y temeroso de Dios. Cuando usted es recto y temeroso, Dios multiplica tus bendiciones. Cuando tú tienes en tu corazón orgullo, vanidad, Dios no te multiplica a ti nada. Tienes que pasar por la escuela de la calle dolor, esquina sufrimiento. Es ahí donde Dios te muda a ti. Hasta que tú comiences a experimentar. Jesús sufrió. Mira los sufrimientos que pasó Jesús. ¿Para qué eran? Para enseñar una lección a nosotros. Que si Él sufrió, nosotros tenemos que también pasar por esa escuela. Ahora, no sé qué sigue diciendo, ministro, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Mire esto. Satanás dijo, sí, mira, dale una aflicción. Dale una aflicción. La aflicción muestra quién soy yo. Por eso le dije, Deuteronomio, te hice pasar por este camino para afligirte, para saber lo que había en tu corazón. ¿Ve? Porque mientras usted esté ahí, como dice en Puerto Rico, bien bonitillo, usted se cree que es grande. Pero cuando Dios te permite una aflicción, una enfermedad, un dolor, una situación dolorosa, ahí es donde verdaderamente comienza a salir lo que está dentro. ¿Ok? El Dios lo dijo al Señor, mira, entonces Dios le permite una aflicción a Job. Una aflicción que iba a sacar de dentro de Job lo que Job realmente era. ¿Ve? Dice la palabra, mire esto. Dios dijo a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas su mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo Job? Con toda la aflicción, claramente decía: antes, pero ahora mis ojos te ven. Ahora mis ojos te ven. Para usted poder ver las manifestaciones del Señor, las grandezas del Señor, usted tiene que ser afligido. Es la única manera, porque usted es rebelde. Somos rebeldes por naturaleza. Alabanza en nombre del Señor. Pero ¿qué sucede? Tenemos la esposa de Job. Job pasa el examen con altos colores. En ningún momento maldijo a Jehová. En ningún momento se quejó de Jehová. Ahí sufrió. Y su esposa. Son dos personajes con el mismo sufrimiento.
Porque aunque Job cogió los gusanos, la esposa de Job cogió, hermano amado, la situación de perder todo. Pero mira la palabra del Señor en Job capítulo 2. Job capítulo 2, versos 9 y 10. Job capítulo 2, versos 9 y 10. Mira la palabra del Señor. Entonces le dijo a su mujer: aún retienes tu integridad. Mire eso. Porque Job mantuvo su integridad ante Dios. Con gusanos, los dientes se le salieron, su epidermis se puso color oscura, ¿ok? Olía mal, se rascaba con un tiesto, botaba sangre cuando se rascaba, el pelo se le cayó. ¿Cómo usted ve eso? ¿Qué clase de aflicción? Dice que gusanos le salieron en la piel, dice la escritura. Pero la mujer dijo: aún retiene tu integridad. ¿Por qué? Porque Job sabía y había pasado por esta situación. Pero mire cómo responde ella allí en Job capítulo 2, versículo 9. Mire esto. Entonces le dijo su mujer: aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Esa es la reacción de una persona que no ha pasado por la escuela de los gusanos. Maldice a Dios y muérete. Por eso es que hay gente que está enfermo todo el tiempo. Y es porque Dios tiene que permitir eso. Porque Dios es sanador. Pero ¿por qué no te ha sanado? No te ha sanado porque te está dando una enseñanza. Que hay cosas en ti que tú tienes que sacar. Porque esas cosas no le agradan a Él. Una vez que tú estás, hermanos amados, afirmado, purificado por la aflicción que Dios te permitió, tú cambias. Ese orgullo, esa vanidad, eso que tú te piensas que eres el rey del universo, todo eso se te va. Dios quiere gente humilde y sencilla. Jesús sufrió muchísimo. Usted sabe eso, la historia, la Biblia nos lo enseña completamente, el Nuevo Testamento. Pero nótese que sigue diciendo la palabra del Señor, versículo número 10, y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, una persona sin entendimiento, sin conocimiento, hablas como hablas tú. Ahora mire, sigue diciendo la palabra del Señor, que recibiremos de Dios el bien, tengo trabajo y dinero, eso es lo que tú quieres, pero no, se te va a negar. Hasta que tú aprendas el principio del sufrimiento. Hasta que yo te lleve a la perfección. Que para poder alcanzar un estado de gloria más alto, hay que pasar por ese camino de aflicción. La iglesia no es para sentarse ahí para exhibir el último traje que usted compró. Y la última camisa como si fuera una pasarela. Eso es lo que pasa en las iglesias. Que el pastor lo que enseña, hermano, es un mensaje de pasarela. No le dice a la gente lo que hay que sufrir, lo que hay que pasar por el evangelio. Estamos creando cristianos plásticos, vacíos y secos. Porque para que la gente no se vaya y entre más diezmo, le ponemos, vamos a llamar, adobo. Le ponemos adobo a la gente, ¿no? A la gente que habla la verdad en blanco y negro, llamar las cosas como son. Y a la larga, usted será otra persona, transparente. Sigue diciendo la palabra del Señor, mire esto. Yo creo que usted, hermanos, entienda que estos principios que la palabra del Señor nos enseña a nosotros. Por eso tenemos gente que cuando llega el momento doloroso en sus vidas, huyen. Y hasta le echan la culpa al diablo, cuando no es el diablo. Es que tú no estás en la posición, en el calibre, alabanza en nombre del Señor, para que Dios te bendiga. Vuelvo y repito, no es que Dios sea un masoquista, un sadista. No es eso. Es que el padecimiento, el sufrimiento que Dios permite muchas personas a veces, es una corrección. Para bien, para desinfectarte a ti,
de las cosas que no te han permitido crecer. Llevas 10, 15, 20 años en la iglesia y no has recibido nada, porque todavía tenemos ciertos tumores, el tumor del orgullo, el cáncer de la vanidad, ¿ok? El sida de la mentira. Este, mucha gente que cargan Biblia y dicen gloria a Dios. Entonces Dios te permite situaciones, situaciones que a ti no las quieres pasar, no quieres pasar por ese momento, pero ¿por qué Dios permite? Porque ni un pajarillo cae a tierra sin el permiso de mi Padre, dijo el Señor. Pero hay cosas que hay que entender, hermano, de que el sufrimiento es una medicina de promoción. Lo que pasa es que el diablo ha virado la tortilla y te ha hecho creer que tú estás mal con Dios. Es que Dios te está disciplinando y preparándote. Mira los sufrimientos que pasaron los apóstoles, presos, los latigaban, los maltrataban. ¿Usted cree que el Señor se gozaba de eso? Si fueron los hombres que Él llamó y escogió, pero tenía que enseñarle principio. Porque el discípulo no es mayor que su maestro. Y si Cristo sufrió, lloró y pasó momentos dolorosos, usted y yo no somos mejor que Él. Tenemos que mirar entonces a la cruz. Seguimos por la palabra. 2 Corintios 1:3. 2 Corintios 1:3. ¿Se da cuenta que está escrito en su Biblia? 2 Corintios 1:3. Alabanza en nombre del Señor. Y 4. ¿Está conmigo? Importante que usted vea y lea la palabra, ponga sus ojos en la palabra. 2 Corintios 1:3-4. Estos versos usted debe de marcarlos siempre y ponerlos ahí. Mire esto. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Todas estas cosas que suceden, hermano, es para que usted pueda ser un ejemplo para otros.